Y hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí su amigo Neptose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3, la tiranía del rey Washington. Y nos habíamos quedado en que, bueno, nos liberamos de la cárcel, matamos a Benjamin Franklin, creo. Y bueno, estamos aquí con Connor, tenemos dos habilidades nuevas, no, bueno, una habilidad nueva que es la del águila. Y hay ciertos puntos del juego que se me está yendo medio lag, que como les dije que a veces medio que el Assassin's Creed 3 me va un poquito lag porque creo que está medio... O sea, mi tarjeta no está bien optimizada para este juego, no sé por qué, ¿eh? Pero no importa. Bueno, dice que hay misiones secundarias como ayuda al... ¿Cómo se llama esto? A los civiles que hay por ahí. Pero vamos a ver si puedo primero bajar acá. Quiero matar a estos chistosos, pero no. A ver, ahí voy. Quiero que lo detengáis. Bueno, ya Ahora. que todos me miran, pues que ya no. Eso. Bueno, o sea, quiero agarrar ese cofre que está ahí para ver qué hay. Uy, 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 ¿qué pasó? Me empujaron, ni siquiera me pegaron. Eso, eso. Nada. Fuera acá. Tú también. Uy, me salvé. Eso, eso. Vamos a sacar. Saquemos a la. ¡Oh! Que no podía. Eso. Muertos, muertos con la mano de los. Eso. Nada. ¡Oh, qué pedo! Me está pegando con el rifle como si fuera un palo, no mames. Se ha bloqueado. Está tremendo rodillazo. Ya está. Ahora sí, puedo agarrar mi cofre. Ah, madre. Moleste. Ya está. Listo. Ya me dice Anonymous. Anonymous. Ahora vamos a abrir este cofre. A ver qué cositas tendrá. Ahí está, ya lo agarré aquí. Ahora el otro. Ahí está. Ábrete, 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 ábrete. A la miércoles. Ok. Hasta la mitad fue. Flechas. Dardos. Has alcanzado el máximo cebo. No está mal. Nada más. Bueno, ya. Ahora vamos a ayudar a esta gente que parece que está aquí con necesidades de comida. ¿Cómo no, mi querido amigo? Cómele, cómele. Con gusto. A ver, acá hay un cofrecito pequeño. No sé qué será. Oye. Sal. Maldita sea. A la verga. No sé, me bugueé bien feo, pero saltó igual. A ver. No lo veo. ¿Estará arriba? Creo que está arriba. Bueno, subamos, bueno. Pinche Connor, tremenda fuerza que tiene. Como si nada sube. ¡Miércoles! ¿Y ahora dónde me voy a lanzar? Ya, pues, lánzate. A la verga. Eso es, demos la vuelta, demos la vuelta. Acá está el sonidito del cofre, ¿eh? Por acá nomás. ¿Dónde está? Lo escucho, pero no lo veo. ¿Más arriba? Ah, ok. Acá arriba, tal vez. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No mames, pero... A la verga. ¿Por qué me está yendo tan lag aquí? Oh, hasta acá arriba está. Has alcanzado el máximo de flechas y dardos de cuerda. Ok, solo era por una mejora. Ok. Ahora vamos a ver en el mapa a dónde tenemos que ir. ¡Ah, su madre! Hay un montón de cofres. Oh, shit. Bueno, y ahora para agarrar todo. artefacto de recuerdo. Ahí te vamos a ir a eso. ¡Oh! ¡No! ¡No! Me morí y me ahogué. No mames. Yo pensé que iba a ser salto de fe. Dije, ya llegó al agua. Maldita sea. ¡Ah, su madre! Todavía me retrocedieron. Bueno, ya. A ver. Vamos entonces. ¡Ta madre! A ver si lo puedo marcar. Espérate, espérate, espérate. Seguramente lo puedo marcar o no. ¡Ay, no mames! Desapareció. ¿No? Desapareció la marca que estaba por acá.
Bueno, sé que es por aquí, cerca de ese tesoro, pero desapareció del todo. Bueno, vamos con el águila. El poder del águila. Ahí está, ahí apareció de nuevo el icono. Acá está. A ver si lo puedo agarrar. No. Madre. Ay, no, 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 no. Lobo, lobo. Uf, ya. Parece que es por arriba. Sube, puta madre. Ajá. ¿Y esto? Oh, es la cuando al principio, ¿no? Del juego, ¿se acuerda? Ah, ok. Es un recuerdo lúcido, dice. Vamos a ir hasta allá. Espérate, quiero. Ah, no me deja marcar. Espérate. Ya me escapé, mira. Ya me escapé. Ah, no más. Carácter. Ups. Váyase para allá. Sube, sube. Sube, coda, puta madre. Pero si vas a subir, chinga. Ok, bueno, vamos a la siguiente misión. ¿Qué debe ser? Debe ser. Es por ahí, ¿no? Ah, acá atrás, acá está. Ya. Listo, llegamos. Vamos a ver qué dice. Devuélvase al remitente. No mames, los casacas rojas ahora son los buenos. Estaremos atrapados en este callejón si Franklin llega con refuerzos. Como la última vez. Drathon Aketon, dicen que eres un gran cazador, capaz de rastrear a cualquiera. Hago lo mejor que puedo. Necesito a alguien así. Llevo años luchando por la libertad. Pensé que Washington nos guiaría a algo mejor, pero cambió y volví a empezar. Por desgracia, esta segunda rebelión está decayendo. Señor, no nos queda pólvora. No más. Debemos abandonar Boston o seremos aplastados. Pero quiero liberar a unos camaradas antes de irnos. Todos son chicos leales. Pero esta vez debemos evitar que nos sorprenda ese asesino, Franklin. Si hubiera alguien que rastreara a Franklin mientras liberamos a los nuestros, distraería a los casacas azules y tendríamos éxito. Tengo mis propios motivos para cazar a Franklin. Excelente. Nuestros deseos coinciden. De vez en cuando, recibimos información desde esta taberna aquí. Tu aspecto llama la atención, pero si logras mezclarte con los ciudadanos, quizá averigües qué está tramando Franklin. Ok. Vamos entonces en busca de Franklin. Él es Franklin. Ah, no, ese es otro, ¿no? Ah, no más. Vamos a ver si llegamos rapidísimo. Haciendo parkour, por supuesto. No, 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 no estoy. Bueno, sí estoy, pero no estoy. El águila voladora. Espera, acá hay un cofre. Hay cuatro chistosos de estos. Solo tengo un ojo oculta. Parece que sí, ¿no? Ah, no, sí tengo. ¡Ta madre, un montón! ¡Au! ¡Ta madre! ¡Ah, muere, hijo de fruta! Ya le pegó a su compañero. ¡Ah! Tremendo revés. Ya está. Déjame agarrar este cofre, quiero saber qué hay. A veces hay cositas interesantes, como armas, ¿no? Capaz hay un arma más chévere. Está mal. Hay un arma más chévere que el mazote ese que tengo. Y entonces puede que sirva, ¿no? Ay, no, no, ya me están viendo, ya me están viendo, ya me están viendo. Rápido, 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 rápido. ¡Perro, perro, 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 perro! ¿Qué? ¡Ay! Perros de mierda. Madre perro, hijo de.
Fruta, ya. Ay. En serio, ya lo tenía, ya me olvidé de dónde estaban los puntos. A ver, creo que era este por... No, creo que ya cambió también los puntos. Tamar. Ahí está, uno ve si cambió totalmente. Ahí está. Lo encontré esa la primera. Ok. Vamos a ver qué hay. Y carne cruda. No, tamar. Hasta que sea el máximo de dardos. Vamos a llevarnos eso. No hay nada. A largo. ¡Oh, qué pasó! ¡Ta madre! ¡Pinche águila! ¡Hasta bugueada me sale! ¡Ta madre! Ya me vieron. Bueno, ya. Sigamos con la misión. ¡Uy, uy! ¡Ay, no más! ¡Mentira, mentira! Nunca me verá, nunca me verá. Muertos. ¡Au! ¡Ya, perros! ¡Está mal! ¡Ya, perritos! ¡Ayúdenme! ¡Está todo el mundo! ¡Tengo que matar acá! ¡Dios mío! ¡Este perrito! Vamos a utilizar algún arma porque necesito acá. En vez de la hoja oculta, creo yo, sería bueno utilizar alguna otra cosa. No sé, como las pistolas. A ver, vamos a ponerlo ahí. ¡Ah, no más! ¡Ah! Toma, tremendo headshot. ¡Oh, entonces murió! ¡Demonios! ¡Ah! Me pega uno. ¡Ah! Tremendo revés otra vez. Pues déjate querer. Ya tú también te mueres, ya, mucha huevada. ¡Toma! Ya está. Ahora vamos a ver si este cofre lo abro también, ya que estamos de pasadita, porque al costado está la misión. Ahí es. Ah, no mames, ya lo había encontrado. Bien, 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 bien. Eso es. Armas 1. Esta hacha danesa de abordaje es típica del estilo naval europeo. A la verga, mira esta hacha. Miércoles, ni siquiera lo puedo mover tan rápido, pero está hermosa. Así que vamos a ponerla, creo, en vez de esto. Listo. Vamos a abrir y vamos a entrar a ver qué tal va. Tremendo hachón. Un hachonzazo me dieron. Puta, todo el mundo me está viendo. ¿Alguien juega? Una partida, quizá. Es mucho mejor que las cartas, ¿no crees? A huevo. Recuerdo que intento concentrarme. Vale, solo quería ser sociable. Ya fuiste, compadre, ya fuiste, mira. Mira, mírame, que me estoy dejando ganar. ¿Qué pasó? Alguien se está sentando ahí. El viejo Franklin me envía con otro mensaje. Oh, sí que estás en apuros. Y lo peor de todo es que el mensaje es para Putnam. Dios, eres hombre muerto. No lo dejamos pasar, ¿eh? Con esos dos siempre hay algún motivo para acabar siendo azotado. Franklin te mandará a azotar. Y luego a Putnam no, se le no, ocurrirá mejor algo esa no. peor. Se cuece algo. Ahí. Solo tomaré una cerveza. Debo llevar esto al teniente de Putnam o recibiré unos latigazos. O algo peor. Ahí parece que ya captura dos piezas de las versas. ¡Tama! Lo hubiera capturado. Ah, bueno. Perdí. Debo robar con mucho cuidado el mensaje de su bolsillo.
Vámonos, 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 vámonos. Se pide a los ciudadanos que informen de cualquier indio sospechoso que recorra las calles. Vamos, que sí llego, vamos, que sí llego, vamos, que sí llego. ¡Ah, huevo! Se me acabó el lobo, pero igual le agarré. A ver, General ¿qué dice? Putnam, parece ser que hay un malentendido sobre la posición y autoridad de cada uno de nosotros. Debemos reunirnos personalmente, mañana a las 10 en los muelles. Los centinelas habituales van a cuidarnos. Atentamente, Ben Franklin. Centinelas habituales. Si no recibe el mensaje, perderé mi oportunidad de atrapar a Franklin. Debo devolverlo al zurrón del mensajero. ¿Y ahora dónde putas estará el chistoso ese? No lo veo, ¿ah? ¿Eh? Por ningún lado. ¿Dónde será? No lo veo. Al chistoso el mensajero, no lo veo. No me lo está marcando con la vista de Ayla. ¿Dónde estás, mensajero? Mensajero. ¿Blanco localizado? ¿Dónde? ¡Ah, no más! Pero baja, maldita sea, Connor. Corre, 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 que se me va, corre, que se me va. Ya está, le devolví el documento. Si llega a su destino, encontraré a Franklin. Me voy a morir. Siempre me gustaba esas transiciones por cuando iba por las ventanas. Eran animaciones automáticas, pero me gustaba muchísimo. ¡Ay, no llego! Vamos a ir arriba. Acá hay unos cofres. Están que suenan. Ajá, acá hay uno, mira. A ver, vamos a ver qué tiene este. Flechas, como siempre. Un montón de cositas salen, pero cosas que no uso casi. A ver, acá hay otro. De cartuchos, de carne. A ver. A ver, ¿dónde estará Franklin? Señor Franklin. Ok, ahí están los centinelas. Uno, otro. Creo que tengo que volármelos antes de pasar. No me vio. Abajo, vamos. Ah, no mames. Pero mira qué traspasada. Pero sube. Eso. 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Cállese! Muerto. No mames. La madre, pinche Connor. Listo. Regresamos al punto de vigilancia. Ahí están los chistosos. No está Putnam. ¿Quién eres?
El general Putnam no puede reunirse con usted. ¿Y por qué? Esto es absurdo. Washington se enterará de esto. ¿El rey? Su majestad se ha trasladado a Nueva York a encargarse de la rebelión que hay allí. ¿Cómo que se ha ido? ¿Por qué no fui informado? El general Putnam me pidió que le entregase esta proclama de parte del rey. Esto atestigua que en adelante Israel Putnam será... ¿Qué es esto? Desde ahora, recibirá órdenes de Putnam. ¿What? ¿Yo? ¿Recibir órdenes de él? Te sugiero que me muestres algo de respeto o voy a hacer que estos hombres te disparen. ¡Centinelas! No hay nadie. Ya los maté. ¡Centinelas, pero...! Ahora yo soy el centinela. ¡Ah, no ma! ¿Cómo te me escapas? ¡Tome en el hombro! ¿A dónde crees que vas, pinche gordito? ¿A dónde crees que vas? ¡Pero salta, maldita sea! Connor de miércoles. Digo, ratón jaquetón de miércoles. ¿Se tropezó? Ya está. Valió verga, ahí. Está cansado por el... te muevas. Por lo del hombro. ¡Oh! Está aquí Connor. Ven conmigo. Dios mío, ¿se pasó qué hemos hecho? Me convertí en un monstruo. Era como si Washington tuviese algún gran poder. Vamos. Él logró nublar mi mente. Él... No quiero oírlo. Ven conmigo. ¿Me llevas a algún sitio donde asesinarme? Pero ahora puedo ayudarte. ¡Avanza! Tienes que entenderlo. Era como si estuviesen controlando mis pensamientos. No podía pensar por mí mismo. ¡Alerta, ciudadanos! ¡Que avances, maldita sea! ¡Que se me pase el pinche gameplay! ¡Avanza! ¡No me mates! ¡No ahora! ¡Ah, no mames! ¡Lobitos, ayúdenme! ¡Monstruosas! ¡Me arrepiento! ¡No era dueño de mis actos! Avanza, avanza o te disparo en la cara. Avanza, maldita sea. Avanza, 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 sigo golpeándote. Avanza. La madre, pinche Franco. ¿Y si me dejo vivir? Mi único deseo es enmendar mi maldad. Dedicaré hasta el último instante a destruir al rey. ¿Cómo? Mi querido amigo, puedo ser de gran ayuda. Serví junto a Washington y conozco bien sus costumbres. Ok. Tengo que hablar de esto con Adams. Parece. ¡Listo! Devuélvase al remitente. Y hasta aquí lo voy a dejar entonces. Vaya que chequeo, fallamos una. Bueno, una nomás. Bueno, está bien, o sea, solo fallé una. Así que nada, espero que les haya gustado esa parte de Assassin's Creed 3, la tiranía del rey Washington. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Ya saben, si desean más de Assassin's Creed 3, recuerden, denle like, comenten ahí si desean más del juego. Compartan el video, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos. Chao, chao.